¡No! ¡No quiero moverme más! Ay, ¡Vamos, Juancho, vamos! ¡No quiero! ¡Soy un gordo que no camina y llevo empleados empujándome 3 cuadras! ¡Que no! ¡No, pero ya no te regreses, Juancho! ¡Que me debes que ayudar! ¿Pero por qué te tengo que ayudar? Yo estaba en mi casa jugando Play y viniste a interrumpirme. Es que mira, Juancho, te voy a explicar una triste historia. Es muy triste. ¿Ya ves que TV Woman anda en este mundo? Sí, veo que TV Woman... Bueno, me ha molestado varias veces, ¿sí? A mí también, Juancho, a mí también me ha molestado muchas veces. Una vez casi hizo que Titán TV Man me golpeara y casi me iba a matar. ¿De verdad? ¿Hizo todo eso? Sí. A ver, a ver, a ver, a ver. ¿Y qué me involucra eso a mí? Yo no quiero, gato, a ver. ¿Qué? Pues, encontré su casa, Juancho. Ay, peor aún, no quiero estar cerca ni siquiera de Titan TV Man, ni de TV Woman, ni de nada. Yo me rindo. Esto es algo tuyo, así que si quieres matarte con Titan TV Man. No. También te concierna porque dijo Juancho. Y dije, ¿en serio? ¿Juancho también? Y por eso debemos que irle a espiar, Juancho. ¿Y cómo supo mi nombre si la cosa era contigo? Esas preguntas no me dejan dormir en la noche. Pues no lo sé, por eso te traje a ti. Te dije, Juancho, tenemos que venir. Tenemos que estar analizando por qué también sabe tu nombre. Bueno, a ver, tienes razón. A ver, mira, voy a hacerte caso. Te voy a ayudar a investigar por qué TV Woman está extraño contigo. Pero sin más, ¿verdad? ¿Qué haces? Sí, sí, Juancho. Pues, ¿qué tal si me ve? Bueno, también tienes razón. A ver, tenemos que ser entonces espías. A ver, música de atraco. Tum, 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 tum. Pero no hace falta hacer la música, Juancho. Ah, perdón. Mira, perdón. mira. Aquí vive. Mírala, está ahí sentadita. Está ahí viéndote una TV, viendo una TV. Juancho, eso es muy raro. Oye, es verdad. Eso es extrañísimo porque cuando ella quiere ver algo solo lo programa y ya. Sí, solo cierra sus ojos y lo ha de ver pues adentro de su cabeza. Exacto, mira, yo creo que lo que quiere hacer ella es hacerse parecer como si estuviera normal. Pero no, nosotros sabemos que es mentira, gato. Mírala, mírala. Lo sabemos. Un día me sentaré con esa persona especial a ver el televisor. Uy, ¿con quién? ¿Viste? Sí, 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 acabo de decir que se va a sentar con alguien muy especial. Creo que está hablando de ti, gato. No, pero no, yo sí la he invitado a una... Tuve una cita, Juancho. ¿En serio? Le robé la novia a este TV Man. Oh. Y la enamoré y de todo, pero nunca ha sido mi novia. A ver, a ver, a ver, pero ¿en dónde hiciste todo eso, gato? Ah, pues, Juancho, en mi canal de Ser Gato Cuatro Patas. ¿En serio? ¡Oy, chicos! Gato tiene un canal nuevo de Señor Gato Cuatro Patas donde ha subido todos esos videos que acaba de decir, así que los dejo acá en la descripción. Y vayan y se suscriben, y gato, ¿sabes qué? Ya me he decidido, ya que me has contado ahora sí toda la historia 100%, y sé que tienes un canal nuevo donde estás viendo todos esos videos y estás involucrado con TV Woman, pues te vengo a ayudar. No solo yo, todos los chicos que están dejando un like y comentando, ayuda a gato, así que te vamos a ayudar, gato, así es. Sí, Juancho, porque también una vez hice que tuviera, o sea, que viviera, y en teoría había muerto, Juancho, y está viva. O sea que vivió, pero murió. ¡Pero luego no sobrevivió! Sí, sí. O sea que algo raro tiene esta TV Woman, Juancho. Así es. A ver, gato, mira. Eso te iba a decir. Oye, me lees la mente, ¿eh? ¿Cerremos? Sí, sí, sí. Conectados, Juancho. De aquí ya podremos estar escuchando qué más dice. Mira, hasta tiene una faldita. Sí, sí, se está acicalando. Cada vez se cuida más. A ver. Voy a ponerme bien guapa para cuando vaya a salir y ver a esa persona especial. Capaz le gustaría que le preparara una pizza. Uy. Y comiéramos juntos. Pero más allá de eso, yo no puedo comer nada. Gato, no es tu oportunidad. No puede comer, pero se está esforzando por ti. ¿Acabas de escuchar? Pero no creo que sea por mí, Juancho. Pero ¿cómo que tengo no? Tengo que ver a cuál de los dos voy a elegir. ¿Qué? Dice que los dos están locos por mí, pero solo hay una TV Woman para uno. Pero, ¿de quién está ¿Viste? Hablando? No lo sé, ahora sacó a otro más, Juancho. A ver, espera, gato, un segundo. Creo que si te molestó en tu canal y me molestó en el mío. Creo que está hablando de los dos, gato. Estás cogiendo, pero yo no la quiero como novia, Juancho. Sí, quédatela tú. No, yo tampoco. O una linda oveja. ¿Oveja? ¿Oveja o oveja? ¿Oveja? ¿Oveja? No le entendí bien. Ay, Dios mío, eso está muy extraño, pero sí entendí que digo gatito. ¡Es abeja, abeja! Porque tú tienes una oveja en tu panza. ¡Ah! ¡Es verdad! Oye, gato, espera. ¿Tenemos que hacer algo y si la matamos? No. Hay que seguirla espiando, Juancho, porque seguramente se le sale algo más. Ella piensa que está solita, pero estamos nosotros acá viéndola. Bueno, igual hay algo que hay que decir, gato, y es que eres bien feo, así que no tienes oportunidad con ella. Tranquilo.
No, soy el gato más fachero de todos los gatos. Sí, es verdad. Sí, claro. Bueno, ahora sí, sigamos espiándola. Ay, Dios mío, casi se da cuenta que voy a salir al patio y voy a poner unas hermosas flores del color de las dos personas que más amo en este mundo. A ver. A ver qué colores son. Por acá, por acá, por acá, porque si no nos va a ver, Juancho. Ay, yo abrí la puerta, antes. No, corre. ¡Ay, las veo, Juancho! A ver, dime de qué colores son, A ver. Naranja y morado, Juancho. No puede ser, ahora sí valió chicharrón. Sí, confirmamos que somos los dos, gato, ¿qué hacemos? Somos los dos, Juancho, no lo sé. Yo digo que hay que encerrarla en su casa y la quemamos. Eres un enfermo, amigo. Oye, tampoco tan agresivo. A ver, yo la quería matar, pero ya me arrepentí. Es una TV humana, así que yo sigo diciendo que mejor espiémosla y a ver quién elige. No es por curiosidad, ¿no? Porque obviamente yo estoy hermoso y me elegiría a mí, pero ya me dio curiosidad también, ahora sí. Ah, a ver a quién elige. Exacto. Agarré una puerta. Ahí está. Juancho, no agarres las cosas. Cuidado, tiró un diario. Voy a agarrar mi librito y voy a escribir algo también el día de hoy. ¡Gato, mira dónde estoy! ¡No puedo salir! ¡Ayuda! No, ¡cuidado, Juancho! ¡Que no te vea! ¡Uy! ¡A su casa! ¿Fue a su casa? ¡Gato! ¿Cómo? Desde aquí la puedo escuchar. Le agarré de la mano y le dije... ¿Te agarró de la mano, gato? ¿What? ¿No, no? ¿Te dijo eso? ¿Sí? ¡Qué lindos son mis sueños! ¡Ojalá algún día se hicieran! ¡Ay, Dios mío! Ya creí que habías hecho todo eso tú. ¿Y cómo que ya sí lo dudabas? Sí, sí. Yo dije, no, hombre, no voy a decir que tuvimos un chamaco porque ni me acuerdo. ¿Qué? ¡Gato! A ver. No, no, yo no he hecho nada de eso. ¡Gato, más cuidado ahí, eh! ¿Esto es algo? ¿Habrá un ratón? ¡Sí, soy un ratón! ¡Corre! ¡Ay, creo que voy a tener que echar pesticida! ¡Ah, está echando muy daño! ¡Echo humo! ¡Que te desmaya, Juancho! ¡Cuidado! Lo veo. Oye, ¿qué tenemos? Mira, Juancho, dime. La técnica sería estar aquí durmiendo hasta que se haga de noche. Sí. Mira, aquí. Y entramos a su casa de noche. Oye, hay algo que me dio curiosidad, gato. ¿Viste que tenía un libro en la mano? ¿Oh, sí? Así es, tenía un libro en la mano. ¿Es un diario? Yo creo que sí, se le cayó por la escalera y dijo, luego sigo anotando aquí. O deberíamos de ver qué es eso, ¿no? Así es, mira, ya se está haciendo de noche. Creo que cuando salgamos de esta casa va a ser de noche, así que ven, sígueme. Vamos a ir un poco lento, vamos a ir planeando las cosas y mírame a la cara, ¿está bien? Mírame a la cara. Tú y yo tenemos que ser sigilosos, tenemos que ser espías. ¿Estás preparado? Estoy preparado. Y si nos descubre, corremos. No. Si nos descubre, te sacrificas. Es lo que un verdadero amigo haría. ¿Yo? ¿Sacrificarme? Sí, te sacrificarías. Yo soy más joven. No, bueno, Juancho. Ay, esto me pasa por tener años gato, ¿verdad? Eso te pasa por tener años gato. Está bien, pero mira. ¿Qué parte de estar en silencio no entiendes? Mira. ¿Qué tal si tenía alarma, verdad? Exacto. Ay. Mira, así se abre una puerta lento. Pero eso fue más ruido. No pasa nada, no escucho, es una televisión, no tiene oídos. Es verdad, ni que fuera. Imagínate si fuera la casa de Camera Woman, es así. Mira, ahí está un diario. Es verdad, mira, lo dejó ahí. Vi que se le había caído en la escalera y sigue ahí, lo voy a atrapar, ¿ok? Uy, que no me vea. Gato, léelo tú, yo no quiero leerlo. Me da miedo. A ver, dice. Uy, ay, no, ¿qué dice? No, ¿cómo dice que no? Dice cosas muy, muy raras de Cameraman y Titán TV Man. En serio, muéstrame qué dice, dámelo. No. Sí, dámelo. No, Juancho. Gato, que me lo des. Te lo voy a regresar. No, espera. Te lo voy a regresar aquí. Shh, pero gato, está durmiendo, no te muevas, dámelo. Ya lo dejé ahí, Juancho, no, ya lo dejé. Espera, yo quiero el libro. Bueno, está bien. Bueno, gato, ¿qué decía el libro? Decía que quiere buscar a alguien, un esposo, Juancho. ¿Quiere buscar un esposo? Sí, y que más le gustaban los que tienen color morado. ¡No decía eso, mentiroso! Puesto que decía que quería estar contigo y por eso lo escondiste. No, ¡eres un egoísta! No, no. ¡Te conozco muy bien! ¡Y esa vocecita! ¡Dame el libro! ¡Gato, dame el libro! ¡Yo no lo tengo! ¿Y esto de aquí qué es? ¡Dame el libro! ¡Yo no lo... ¡No, lo dejé ahí! Está a bien. A ver. Lo dejé en ese lado, en sus zapatos, Juancho. A ver, oye, pero mira. Está durmiendo, ¿no te da curiosidad cómo duerme una tele? Quiero casarme con ellos.
¿Con ellos? ¿Con los dos? ¿Quieres tener una boda doble? Sí, sí, quiero tener una boda árabe. A ver, vamos a ver qué sueña. Escuchemos, tranquilo, gato. No se va a despertar. Mira, voy a saltar en su cama y todo. Y mira, no se despierta. Oye, ¿qué? ¿Pero por qué hay uno de bebé? Uy, gato. ¿No que no? ¡Mamá luchona! ¿Cómo que mamá luchona? Me estabas diciendo algo aquí abajo en los cristales. ¿No habrá sido tu hijo? No. Yo no he tenido nada con... ¿Cómo con una TV, Juancho? A ver, vamos a escuchar a ver qué está soñando. A ver. Verle, brinco. Ya que no saben es que el hijo es de él. Gato es tu hijo. ¿Juancho? ¿Cómo que mi hijo? Le voy a hablar al oído. Dale, háblale. Hola, soy tu hada madrino. ¿De quién es el hijo? El hijo es el cabeza gato morado. ¿Cabeza gato morado? ¿Cómo? Gato, creo que nos nombró a los dos al mismo tiempo. ¿Cómo hicimos eso, Juancho? No lo sé, pero mire si le preguntamos y ya. ¡Oye, TV Woman, despierta! Oye, ¿qué haces en mi casa? Ah, te estamos espiando mientras duerme, por cierto. Quería preguntar. Desgraciado. El gato está aquí en la cocina. Es el papá de tu hijo. Parece un sueño hecho realidad. Sí, golpeémosla para que sepa que es un sueño. Golpeémosla. Vamos, golpeémosla, sí es un sueño, ¿verdad? Vamos, patadas, golpeala, gato. Uy. Uy. ¡Policía! ¡No, espera! ¡Oye, soplón! ¡Ven aquí! ¡Te voy a compartir diamantes! ¡Gato! Bueno, sí me gusta, sí me gusta. Mira, el TV Woman tenía... ¿Qué tenía qué? Que tú puedes conducir, ¿verdad? Un cochecito para ti, mi rey. Te cuento con Lucy. Te cuento con Lucy, por favor, con Lucy. No me puedo subir, no me puedo subir. ¡Ay! ¡Pancho! ¡Mamá de paseo! ¡Sí! ¡Pancho, mira atrás! ¡Gato, ahí te ves! ¡Me tiró! ¡Chicos! Hasta que el video de hoy todo el mundo recuerde dejar un like para más videos. Y gato, ojalá que escape. Dejen un like para que gato también escape. Y recuerden de ir a suscribirse a su canal, que está subiendo videos bastante buenos. Es un canalito, un nuevecito. Así que vayan y se suscriben. Y ahora sí, creo que me voy porque viene directo hacia mí. Y vienen los dos. ¿Y ahora por qué vienen los dos? ¿Quién es el papá de tu hijo? No soy el papá de ese chamaco. Ese no fui yo. Ese fue otro.